Ayer tratamos en primera lectura y sobre tablas el proyecto que vino del Ejecutivo por un aumento presupuestario de 18 mil millones de pesos. En esta oportunidad, bueno, es para darle comienzo al tratamiento, no debemos olvidarnos que esto lleva doble lectura y en el medio audiencia pública, para aumentar el presupuesto que va hasta diciembre. Normalmente los presupuestos sufren una modificación anual o un aumento presupuestario en contextos complejos como en el que estamos viviendo, donde una inflación es mucho más elevada de la que se preveía a fin de año anterior, básicamente, y por programas nuevos que no se contemplaban en un presupuesto existente originalmente. No te olvides que una gestión que asume gobierna con el presupuesto que dejan, la gestión que se retira. Entonces, bueno, en base a las necesidades que se estuvieron evaluando y los meses que llevamos de actividad, hemos podido visualizar que hay programas que eran necesarios para la comunidad, como fue, por ejemplo, el programa Patria en el área de desarrollo social, que da contención alimenticia a niños o adolescentes o a infancias de barrios periféricos, y los días sábados. Eso lo costó el municipio, no era un programa existente, no estaba contemplado en el presupuesto, requiere una partida excepcional para poder hacer frente a eso. Más allá de también las paritarias con los gremios, con el gremio, que también requiere un aumento presupuestario que no estaba planificado. Y lo que es en el área de salud, también tenemos lo que es telemedicina, que fue lanzado recientemente con lo que es las motos ambulancia. No existía, lo están implementando ahora, obviamente que requiere un aumento presupuestario, como también así fue el PROMED, porque los municipios dejaron de recibir lo que es la medicación. Muchas medicaciones que llegaban no llegan más, los programas vienen muy demorados y la gente que sin cobertura de obra social requiere seguir tomando su medicación constante, siempre que hablemos de una medicación de primer nivel, ¿no? Obviamente. Esto también. Exactamente, nosotros en 15 días vamos a estar, dentro de los 15 días hábiles, vamos a estar llamando a la audiencia pública y luego será tratado la segunda lectura. Por lo pronto acompañaron el proyecto, obviamente nosotros desde el oficialismo y la parte de la oposición, sin el acompañamiento del concejal Sosa, pero bueno, por lo menos esto es un puntapié inicial, como decían muchos de los otros bloques, para empezar a tratar la temática, porque si no le podemos dar la primera lectura, no podemos empezar a tratarla. Y bueno, después discutiremos en base a lo que pase la audiencia pública y las comisiones que nosotros tengamos para adentro, si es perfectible o no la norma. Siempre pueden ser normas perfectibles y además, en base a que es una decisión del Estado desde el Ejecutivo, aumentar las partidas presupuestarias para decir hacia dónde va su gestión. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero siempre quien gobierna delinea las políticas de Estado que se van a llevar adelante, como así también fue de la decisión de la gestión darle un aumento presupuestario a los institutos, como fue a Vivienda, para que pueda implementar el FOGAL, por ejemplo, el Fondo de Garantía, que fue una propuesta de campaña que llevó adelante nuestro intendente en la época de campaña, que la gente le pedía una ayuda para poder alquilar por primera vez o mudarse o alquilar un local, porque no todos contamos con garantía suficiente para ingresar a una vivienda. Y hoy no hay planes de viviendas estatales por la difícil situación económica que estamos atravesando. Sí, en realidad el Estado vio que hay una necesidad social preponderante, que mucha gente se da de baja de las obras sociales, por eso apunta a la salud pública. Mucha gente no llega a comer o darle de comer a sus hijos todos los días de la semana y por eso terminan recurriendo al programa Patria. O sea, este Estado tiene que estar presente, no puede desamparar a la población, entendiendo que tenemos pocos recursos, viene pocas coparticipaciones a nivel nacional y provincial, y bueno, el Estado municipal sigue estando al lado de la gente, sigue poniéndole el hombro, remándole con la comunidad a ver cómo entre todos podemos salir adelante, obviamente.